aquí estamos en el centro de Greenville, Carolina del Sur. Hermoso, hermoso, muy bonito. Está la calle, la E. Washington Street. Y esta es la North Main. Estamos en la North Main, en la bella ciudad de Greenville, que no parece ciudad porque está en medio de un bosque. Es una ciudad muy diferente a varias ciudades. La gente caminando el domingo. ¿Cómo se llama? Cantinflas, el restaurante Cantinflas. Comida vegetariana y mexicana. Cocina del Savannah Candy Kitchen. Vemos la gente relajándose. Vemos diferentes grupos étnicos de personas. Hay desde hispanos a blancos, morenos. Y aquí está la oficina del club de fútbol soccer, el Greenville Triumph. Semiprofesional. Sí. Equipo semiprofesional en Greenville. Inclusive les está hablando de, van a construir un estadio de soccer en el futuro, ¿ah? ¿Eh? Hay planes de construir el primer estadio de fútbol soccer en Greenville, Carolina del Sur. Taco Sushi, que es una fusión de comida. De comida de que mexicana con sí. Japonés, con coreana, sí. Algo así. El taco sushi, japonesa, mexicana con japonesa. Miren aquí las personas relajándose, gozando el día, este domingo en la tarde. Hay personas que saben relajarse, habemos personas que realmente no sabemos relajarnos. Aún los días de descanso estamos preocupados qué vamos a hacer, qué vamos a hacer allá. Hay que saber realmente relajarse en el día de descanso. Es un arte muy bonita que hay que aprender. Es beneficiosa para el cuerpo, para la mente y aún para el espíritu. Miren aquí los edificios. No son muy muy altos, pero tienen buena altura. Es una ciudad muy muy hermosa. Así lo están construyendo. Y aquí vamos a atravesar, que es un conejo y un perro ahí en una bicicleta. Y aquí, este río, ¿cómo se llama que atraviesa? ¿El cómo? Reedy River. Ajá. ¿Sabe? Me recuerda un poco, no sé, a la ciudad de Savannah, Georgia. Un poquito. Pero no tiene el mismo sentido. Pero, hey. Más, la atmósfera espiritual es más. Mejor aquí que en sí. Savannah. Sí. En Savannah hay más pecado también, hay más mundanismo y oscuridad. Y eso afecta la atmósfera espiritual de la ciudad. Estamos viendo a las gentes allá. Ahí es como un restaurante en el segundo piso, ¿verdad? Aquí vemos la hermosura de una ciudad pacífica y próspera. Hay muchas compañías aquí en Greenville. En la ciudad que está creciendo. En la ciudad. Esta es la ciudad que crece más rápido en todo el estado de Carolina del Sur. Por tanta compañía, fabrican carros,
están fabricando los F-16 modernos, las plantas de llantas Michelin, las compañías alemanas, la BMW, y otras compañías también, no solamente esa, la Bosch, la compañía alemana Bosch. Ahora hay un influjo últimamente de personas de estados como California, como Texas. Tenemos mucha población de ascendencia hispana moviéndose a Carolina del Sur. Esto está trayendo un choque cultural en sí. Pero con el tiempo esperemos que se adapten, que sean absorbidos por la población, la mayoría anglosajona, que habita en Carolina del Sur, especialmente en Greenville. Los precios de las casas y los terrenos están yendo para arriba por este influjo de esta nueva inmigración que vienen de estados donde las rentas, los trabajos están escasos. La prosperidad de Carolina del Sur, especialmente la ciudad de Greenville, está trayendo gente de otros lados. Y los que ya tienen mucho tiempo o son originales de Carolina del Sur están un poco resentidos. Sin importar la etnia, la raza, el enfoque es más bien económico y el aumento de los precios en las casas y en los terrenos. Y aquí estamos llegando ya a la ciudad no se termina, es inmensa. Pero cuando te sales del centro, más empieza a parecer como que si fuera un pueblo cualquiera de Carolina del Sur. Ok, la ciudad de Greenville tiene 250 mil habitantes. Fue fundada en 1786. Es el año en que fue fundada por el hombre de descendencia europea llamado Richard Paris. Lo nombraban un sobrenombre, lo nombraban Piris, pero su nombre era Richard Paris, y era un lugar antiguamente, un lugar preferido para los indios Cherokees, un lugar de cacería. Y de ahí en adelante empezó su crecimiento con la primera hacienda de algodón. Luego introducen el ferrocarril y la primera universidad, la Universidad de Furman, muy famosa en Carolina del Sur. Y la ciudad de Greenville fue asentada en bases de educación y fe cristiana, lo que han vuelto en estos días una ciudad próspera con muchas fábricas de tecnología avanzada y con iglesias cristianas por todos lados. Esta combinación, estos dos pilares, la fe cristiana y la educación y el respeto a la industria, han producido la ciudad de Greenville como la ciudad que más crece en todo Carolina del Sur y en Estados Unidos. Así que ojalá les haya gustado este pequeño documental de la ciudad de Greenville de Carolina del Sur. ¿Qué piensa usted de la ciudad de Greenville, Carolina del Sur? Suscríbanse, hagan comentarios, apóyenme con los me gusta y nos vemos haciendo variedad en la vida. Prédicas cristianas, ¿qué piensa usted? Y reparación de motores de jardinería. Nos vemos, hasta pronto.